pelota por el medio, la tiene Almendra, buena descarga, la pelota por el medio, está el primero de Boca, viene, gol, Medina, gol, 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 de Boca, Medina, qué devolución de Tevez. ¡Qué sutileza, Rey! Tevez le dijo a Medina parado, sin transpirar y sin despeinarse. Tomá, pibe, andá y hacelo. Yo digo una cosa, no en el fútbol. La precisión rompe todo sistema táctico. Ayer lo hemos visto con River y hoy con Boca. Una pelota del fondo que trajo Cali, Cali, Almendra. Almendra para Tevez. Tevez jugó de pared. Una pared. Se quedó quieto, rebotó la pelota por el hueco de los centrales, se la dio Medina. Entró libre, claro. Cuando Tevez descargó de primera, con esa sutileza y esa precisión, rompió la defensa de Atlético Tucumán. Medina mano a mano con Lucchetti. La entregó contra el palo ante la salida del arquero y Boca. Te digo una cosa, hace un rato largo no veíamos un gol, por lo menos para mí tan lindo, tan elaborado lo hizo Medina. Boca arranca con una sonrisa en la bombonera. En el arco de Casa Amarilla, Boca arriba 1. El decano, Atlético Tucumán 0. Sale Fabra, Fabra por el costado izquierdo, entrega para Mauro. Mauro por el medio, se llevó la pelota y se viene Almendra, va Boca por el segundo. Si no se viene Almendra, gol de Boca, la sacó toda por el costado derecho para Villa. Mano a mano por el arquero, lo eludió, está, viene, gol. Villa, una salida de Fabra, entregó para Mauro, Mauro por el medio, se equivocaron en el fondo, para mí fue entre Osores y Ortiz el lío, la pelota fue de Almendra, Almendra la cambió todo, casi hace lío Tevez, porque él en el medio la quiso dominar, pero pasó al ángulo derecho del área para Villa, Villa con la derecha lo desparramó Lucchetti, con la zurda sacó el remate que dio en el travesaño, picó y se metió inflando la red arriba del arco de Casa Amarilla para el bailecito de Villa, y para que Boca en tan solo 10 minutos se ponga arriba 2-0 en un partido complicado, donde no tenía pelota, donde Atlético en la salida trataba, intentaba asfixiarlo. Boca se pone 2-0. Si algo le costaba a Boca era la bombonera. Y hoy parece estar comodísimo. Ahora lo hizo Villa. Boca 2, Atlético Tucumán 0. Y te lo digo ahora que van 11. Pinta pa' goleada la historia. Aquí se equivoca Mauro ahora y la pelota queda para Toledo. Le pega de zurda Toledo. Travesaño. Rebote de cabeza. Gol de Atlético. ¡Gol, Heredia! ¡Gol de Atlético Heredia! ¡Gol de Atlético Tucumán! Lo hizo Heredia. Mauro perdió la pelota, le quedó el balón a Heredia, pivoteó, se la dejó Toledo, sacó un remate tremendo, reventó el travesaño, a los revolcones estaba el arquero Rossi, pero de cabeza y de rebote Heredia, atrás del punto del penal, sartió, arqueó el cuerpo y metió un cabezazo inatajable para el arquero, le dio la precisión y la velocidad exacta a la pelota para que se clave en un ángulo y vaya por encima del cuerpo del arquero y otra vez estemos en partido. 22 minutos y medio, a la mitad del primer tiempo, lo hizo Heredia, que tan bien habló Fernando, que ya le hizo un gol a River por la Copa Argentina, lo pone en partido el decano. Atlético ahora pierde con Boca aquí en la bombonera, 2-1. Hay tiro libre, señores, para Boca, le pega Villa, pelota a la barrera, rebote, le va a quedar el balón, Emanuel Más ganó, enganchó, mete el centro, segundo palo izquierdo de cabeza, está atravesando la línea, viene, gol de Boca, gol, Soldano, gol de Boca, Soldano, sí, Soldano lo hizo para Boca, gol de Boca, Soldano, Soldano.
Soldano hizo un gol para Boca, sí, lo hizo Soldano, el tiro libre de Villa, pegó en la barrera, el rebote, lo fue a buscar Emanuel Más, ganó la cuerda, fue hasta el fondo, metió el centro, el cabezazo de Cali Izquierdoz en la línea, la sacó de cabeza con ayuda del travesaño Bustos, y entró Soldano con el arco desguarnecido para empujarla y adentro, lo hizo Soldano, liquida el partido Boca, Boca 3, Atlético Tucumán 1, es noticia, Soldano hizo un gol.